y llegamos hasta la cuesta Chacabuco porque era necesaria una escapada de la ciudad para probar este modelo. Una moto que estuvo presente hace muchos años en el canal y hoy llega con algunas actualizaciones que les vamos a mostrar. Esta es la NC750X, mi nombre es Jorge y estás en Moto Mundi TV. Este modelo, si ustedes lo buscan dentro de las categorías de Honda, va a aparecer dentro de la sección Adventure. Pero desde ya les adelanto que esta moto tiene características 98% a mi perspectiva enfocadas a la carretera, al Sport Touring. Una moto que no va a decepcionar a nadie en su comportamiento urbano y en carreteras interurbanas como las que se encuentran en la capital de Chile o en el caso de viajes cortos a quien le toca visitar en terreno. Va a ser una moto que se va a comportar excelente en cualquier terreno donde requieras trayectos largos para ir sentado cómodamente. Y además, la versión que tenemos el día de hoy acá en el canal es la DCT. ¿Qué quiere decir esta caja DCT? Es una transmisión que desarrolló Honda que consiste en una caja de doble embrague. Para traducir esto en simples palabras, es una caja automática, pero Honda la denomina mucho más allá que una caja automática, ya que realiza cambios en la regulación de la potencia a tiempo real y según las necesidades del conductor. Y esta caja DCT no requiere de manilla de embrague ni palanca de cambios, porque yo perdí la cuenta cuántas veces hice así buscando la palanca de los cambios o la palanca del embrague. Eso es algo que para quienes nunca se ha probado esta moto le va a hacer clic en el cerebro y lo va a volver loco las primeras dos horas arriba de la moto. Pero ya al momento de ocuparla constantemente, y eso es algo que agradezco de Honda, que nos deja la moto un par de días y eso nos permite dar impresiones más acertadas de esta motocicleta, probarla en ciudad, probarla en carretera, probarla bajo distintos ambientes que nutren un review de este estilo. Y esta caja DCT también se encuentra presente en la Africa Twin, en su modelo normal y Adventure Sport. Entonces hay características heredadas de hermanas mayores que vinieron a parar en esta moto y vamos a averiguar cuáles son. Para ir conociendo un poco mejor esta moto, vamos a hablar primero de lo que mantiene unida esta moto al suelo, que son los neumáticos. Aro 17 adelante, aro 17 atrás, todo esto soportado por unas suspensiones Showa de 102 y 120 milímetros en su recorrido. Suspensión tradicional adelante y monoamortiguador en la parte de atrás. Y es que hay un tema muy particular respecto a los frenos, y es que adelante cuenta con un solo disco de 320 milímetros, mordido por una pinza de freno Nissin, y quienes han probado esta moto, incluyéndome, dicen que no le vendría mal una actualización a un doble disco delantero. Y en la parte trasera de la moto vamos a encontrar también un disco de 240 milímetros de caliper flotante. Pero sin duda, lo que comienza a llamar la atención de esta moto es la estética, orientada, como ya les decía, un poquito más al Sport Touring, sin dejar de lado algunas prestaciones que nos van a servir para distintos propósitos mixtos en un viaje, por ejemplo. Y también donde comienza a diferenciarse un poco este modelo respecto a otras motos similares en el segmento, es algunas comodidades que de verdad no se aprecian hasta que uno no las conoce. Y es que en la parte del estanque, en vez de tener el estanque de combustible donde lo tienen todas las motos, van a encontrar una maleta donde cabe incluso un casco integral completo, entre otras cosas que podemos guardar según nuestra preferencia. Y sabiendo que está este compartimiento en la parte donde debería ir el estanque, a lo mejor se están preguntando dónde va o cómo se carga el combustible. Y es que si ustedes giran la llave hacia el otro lado, vamos a descubrir que debajo del asiento del copiloto se encuentra el compartimiento de carga de combustible. Algo que es importante tener en cuenta si nos gusta viajar con la moto y vamos a cargar algún tipo de bolso de cola en el caso que no tengamos maleta. Importante considerarlo para todas tus rutas. Y también les comento que el estanque es de 14.1 litros y da unos consumos bastante acertados que se los voy a dejar en un texto cuando termine de entregar la moto para poder darles un veredicto exacto de cuánto me rindió a mí, por lo menos en condiciones normales. Respecto al peso y las dimensiones de esta moto, la versión normal tiene un peso de 214 kilos y la versión DCT vamos a encontrar que tiene un peso de 224 kilos, que es el adicional de esta caja de transmisión con doble embrague. Respecto a la altura del asiento, es de 800 milímetros. Yo por lo menos mido 1,70 m y puedo llegar sin problemas con ambas plantas en el suelo. Otra de las novedades que tiene este modelo es que su iluminación es full LED y también renovaron la parte del tacómetro que vamos a ver a continuación. Lo primero es no confundirse entre la chapa para el estanque y la maleta con la chapa de la moto, que está un poquito más adelante. Luego de la animación vamos a encontrar que el tablero está bastante nutrido de información.
En la piña izquierda lo primero que se nos sale de contexto un poco, pero esto es el caso del DST, es que la moto tiene un freno de mano. Que esto es, como la moto es de automática, se pone inmediatamente en neutro cuando nos detenemos y si vamos a estacionarnos en pendiente, nos va a ser de bastante utilidad para que la moto no vaya a ningún lado. Para bajarlo hay un botón en la parte de abajo y con eso es suficiente para retomar la marcha. En la parte superior, las luces de emergencia o el hazard, vamos a encontrar el selector para navegar entre el panel de la moto, donde podemos movernos de entre los distintos modos de conducción que tiene esta moto y la información que nos va a entregar. En este caso nos habla de los consumos. Si le damos al botón Mode, se va a los modos de conducción, donde vamos a encontrar lluvia, usuario, sport y estándar. Y también en la parte final, lo que es el odómetro y el viaje 1, viaje 2, etc. Y también en la parte superior vamos a ver el indicador de combustible, la marcha engranada y un reloj, y además de las revoluciones. Las luces altas y luces bajas, bocina, luces intermitentes y al costado unas levas que tiene un más y un menos, que es para alternar de marcha cuando seleccionas una opción manual a pesar de tener esta caja DST. Y así puedes ir jugando tú con las marchas de la moto. Y ya puestos en esta zona, el parabrisas es regulable, pero de forma mecánica, quitando los tornillos y soltando el parabrisas. En la piña derecha vamos a encontrar el kill switch, que está unido con el botón de ignición. Y en la parte inferior, estos son los controles de la caja DST, que en la parte que presionando hacia arriba vamos a encontrar el neutro, hacia abajo vamos a engranar la primera marcha y de ahí no tenemos que preocuparnos. Y el botón de este sector es para poner la moto en automático o en manual, por así llamarlo, donde nosotros vamos a poder seleccionar la marcha que queramos. Y por último, para ir finalizando con las especificaciones técnicas, el corazón de la moto es un motor de 750 centímetros cúbicos bicilíndrico que nos va a entregar cifras de 57,8 caballos de potencia a las 6.700 revoluciones y 69 Nm de torque a las 4.750 revoluciones. Y eso, a la hora de conducir, nos vamos a dar cuenta que nos va a producir un empuje bastante fuerte desde la parte de abajo del tacómetro, lo cual para trayectos como ciudad o incorporaciones a la carretera lo vamos a agradecer en todo momento. Y como no podía ser de otra manera, este motor es enfriado por una refrigeración líquida que acompaña este sistema. Bueno, y ya conociendo las características técnicas, me voy a poner los guantes porque vamos a ir a darle una vuelta para hablar de algunas sensaciones de la moto y volvemos para algunas conclusiones. Bueno, vamos a partir con las sensaciones de la moto. ¿Cómo funciona este tema del DST? Le doy acá al D, se engancha el primer cambio y ya podemos partir. Con esto ya la moto va haciendo ella sola los cambios, regulando con este acelerador electrónico que equipa la versión de este año, lo que nos va a ayudar muchísimo para el control en estas carreteritas de montaña que se disfrutan bastante con esta moto. Súper aplomada al suelo, súper dócil. Sin duda que toda la parte ciclo y todo lo que está relacionado a la construcción y a la concepción de esta moto está orientado a este tipo de caminos y carreteras. Pero tampoco va a tener problemas con una subida como la que hicimos para llegar a ese punto donde estábamos grabando. Tiene un muy buen paso por curva. Si queremos frenar, la caja hace solo el descenso de marcha sin tener que preocuparnos nada más que de disfrutar la moto y tomar las curvitas con aplomo. Frenamos, giramos trazado, continuamos. Cambio de sentido de giro. Oh, se porta fantástico esta moto en estos caminos. Ahora, si queremos divertirnos un poquito más, la caja DST también nos brinda la posibilidad de ser nosotros quienes controlen la subida y la bajada de marcha. Simplemente presionamos el botoncito de acá y ya somos nosotros quienes, usando las levas de la mano izquierda, que tengo una en el dedo índice y otra en el dedo pulgar, subir o bajar según queramos. Por ejemplo, vamos bajando un segundo esta curvita, tercera, cuarta, viene una curva, quiero reducir, tercera, segunda, e incluso de esta manera la caja hace como un pequeño golpe de gas para introducir la marcha que viene. Me vine así toda la subida también de esta cuesta y es bastante entretenido. Pero continuando con la caja DST y este acelerador electrónico que equipa el modelo de este año, vamos a encontrar distintos modos de conducción que afectan la entrega de potencia y la forma en la que se suben o se bajan las marchas. Si navegamos un poquito entre los controles con el botón de modo,
podemos cambiar, por ejemplo, el modo rain y nos vamos a dar cuenta que inmediatamente el acelerador está mucho más capado. Y esto es para no tener fuertes resbalones cuando las condiciones de adherencia se ven mermadas por la lluvia. También existe un modo usuario que podemos configurar dependiendo de nuestras necesidades. Y también tenemos el modo Sport, que donde radica la principal diferencia del modo Sport, en combinación nuevamente caja y acelerador electrónico, en que el cambio de marcha lo hace mucho más arriba. Y dependiendo también de la potencia que tú le estés exigiendo, es en qué cambio se va a mantener. Pero este modo va a priorizar la aceleración y la potencia, cómo no. Pero durante este periodo que me han prestado la moto, la he ocupado principalmente en el modo estándar, que es una mezcla un poquito entre ambos mundos. La pude ocupar harto también en ciudad, y créanme que para filtrar entre los autos, cuando se trata de una conducción urbana, no tiene absolutamente ningún problema. Y más aún si es esta versión con DCT, que no tienes que estar preocupado de que se te cale la moto. Aunque sí, ya perdí la cuenta, como les decía antes, cuántas veces hice a esta forma buscando la manilla de embrague sin éxito. Ahora ya esa sensación la tengo un poco más controlada. La mordida de freno, me voy a limitar a decir que está correcta. Fuese sobresaliente si en caso que tuviera los dos discos, pero tampoco he echado en falta mucha más potencia de frenado. Aprovechando que no viene nada, como cuenta con ABS de doble canal, tampoco vas a tener problema en presionar el freno con confianza. Pero si en versiones posteriores Honda decidiera integrar un doble disco de freno, sería una de las decisiones más sabias. Otro punto mejorable es la altura del parabrisas. Terminando este video les voy a mostrar cómo quedó mi casco, porque aquí donde estamos hay mucho mosquito y yo con el 1,70 m el aire me queda como a mitad de visera, mitad hacia arriba. Pero para alguien un poco más alto, a lo mejor no puede ser suficiente protección aerodinámica, por lo que un casco que también acompañe con su forma aerodinámica le va a servir bastante al usuario de este modo. Y hay otra cosa que me tiene gratamente sorprendido de esta caja DCT que les quiero mostrar ahora que voy a entrar a la carretera. Potencia más que suficiente para incorporarse. Y lo que les quiero mostrar, que me gusta cómo hace esta caja, es que si yo le exijo potencia, baja una o hasta dos marchas según yo le esté exigiendo. Por ejemplo, aceleración, bajó a cuarta inmediatamente. Y ese es un punto bastante positivo, que se adapte de esa manera a las exigencias del usuario. Pero antes de ir con las conclusiones de esta moto, necesito de tu ayuda. El tío YouTube nos dice que alrededor del 80% de la gente que ve los videos de Motomundi TV no está suscrita, así que te invito a darte una vuelta por el canal, y si te gusta lo que ves, considera suscribirse, ya que eso nos ayuda y nos motiva muchísimo a seguir entregando cada vez más contenido. Así que busquemos dónde dar la vuelta para ir con las conclusiones. Y bueno, luego de haber compartido bastante con este modelo, la pregunta del rigor: ¿a quién le recomendamos esta motocicleta? Principalmente yo se la recomendaría a alguien que tenga que circular mucho por carreteras y ciudad, con un espíritu casi que 100% asfáltico, debido a que su motor, su caja, que es bastante cómoda de utilizar dentro de la zona urbana, aparte de la ciclística de la misma motocicleta, te permite ir por carretera desempeñando velocidades bastante cómodas y sin mayor sobresalto. Muchos suelen compararlos con su hermana, que es la CB500, pero esa moto tiene más aspiraciones al off-road o a la aventura, cosa que esta moto, debido a su despeje al suelo, tampoco te va a dejar indiferente a un camino de tierra muy plano, pero sí sus aspiraciones son 100% asfálticas. También te dejo en la descripción un equipamiento recomendado con el que puedes complementar esta motocicleta para todos tus trayectos o aventuras, para viajar, por supuesto que va a ser una moto espectacular, siempre y cuando no te toques con caminos demasiado maltrechos. Y también queremos dar los agradecimientos correspondientes a Honda Motos Chile, que nos deja esta y otros modelos más que van a ver en el canal. Si a ustedes les interesa algún modelo particular, por favor, déjelo en la caja de comentarios, y el comentario con más likes va a ser el próximo modelo en el canal. Si tienen alguna otra consulta respecto a este modelo, también por favor déjalo en los comentarios, que yo los leo y los respondo todos. Por mi parte, eso es todo por hoy. Les ha hablado Jorge. Agradecimientos a todos por llegar a esta parte del video, y nos vemos en un siguiente capítulo de Motomundi TV.